vamos a hacer una carrerita. A ver si las pequeñas esas declaran. Bueno, pues vemos que tiene una carrerita bonita, no es porque sea mío, no es porque sea mío, ¿eh? No lo digo porque sea mío. Hay 6 perritos, muy bien. Bueno, vamos a sentarnos, dejar en cita a cada perro, por favor. Nos sentamos. Permanece quieto, no lo dejen cara. No lo dejen cara. Muy bien. Vamos, se sienta muy bien. ¿Alguno se podría echar? Miren a ver si lo conseguimos por ahí. Estupendo. Bueno, poco a poco estamos enseñando a los perros, muy bien. 3 perros de la misma raza, ¿y qué distintos son? Y ustedes mismos pueden ver el tono del pelaje. Hay quien tiene la capa más cubierta negra, un poquito menos, color más claro en el tono de la capa superior. Fíjense que la perrita habitualmente es más pequeña que el macho. Lo que llamamos el dimorfismo, ¿eh? Uno es más grandote que otro. Bueno, echamos una pequeña carrerita. Ven, ligerita, ligerita. Fíjense que es importante por la izquierda, ¿por qué? La derecha libre. Siempre a la derecha libre. No le pedimos mucho tampoco, porque sea un paseíto, tenemos con Gonzo. ¿Qué? Bonito, ¿verdad? ¿Lo rifamos entonces a Gonzo? No, lo rifamos. Siempre se echa cuando el dueño se mantiene quieto. Esto es el push, ¿ven? Le dice sí y se sienta. Y espera la orden. ¿Ven cómo espera la orden? Ya no es que se eche, ¿lo ven echado? El perro muy pendiente del propietario, no mira ni para otro perro ni nada, solo atento a la orden. El bus, ven cómo se gira solo por detrás y se sienta, ¿lo vieron? Miren por allí también. Al labrador también. El refuerzo que son habituales. Los niños con juguetes siempre van, ¿verdad? Pues los perritos igual. Miren qué bonito esto. Esto es como la agility, ¿verdad? Que ven que el perro jugando en complicidad con el dueño. Es de beso con la dueña, ¿eh? Muy bien. Mira, mira qué cosa, ¿eh?
la rima. Está pendiente del juego, mi tío. Sí, porque ladre lo que quiere es jugar. Pendiente de ella siempre. Mira otra vez el juego. Va en medio. Todo es fácil. Dame un fuerte aplauso. Muy bien. Gran trabajo. Aquí muchas horas de dedicación. Miren la vuelta, miren cómo vino. Y al juego siempre, ¿ven? La pose arriba y ya verás cómo la hace. Mira, arriba. Ole, muy bien. Bueno, ese fuerte aplauso y ya estamos acabando. Vamos a ver qué vamos a hacer por aquí, voy finalizando. Fíjate cómo el perro.